Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Darling y de Franks y en concreto de Zero Two, que es increíble lo que os traigo en este vídeo. La verdad, chicos, que también me gustaría decir un segundo antes de empezar: que si no estáis suscritos al canal, muy atentos, porque chicos, subimos vídeo todos los días, por lo cual siempre es muy recomendable suscribirse y activar la campanita. La verdad, chicos, que en este canal subimos siempre vídeos, ya sean por ejemplo de contenidos de animes, en el cual siempre van a traer las últimas noticias de anime, ya sean de animes muy conocidos o de otros animes menos conocidos. Y también, chicos, sobre todo, pues estos animes que son menos conocidos también lo vais a tener al igual que los conocidos, pues en otro apartado, ya sea por ejemplo en confirmación. En confirmación de nuevas temporadas también solemos comentarlos en posibles secuelas o simplemente también acerca de ellos hablándolos en reseñas por igual chicos muy atentos al canal para estar, cerca, para estar siempre completamente informado acerca de nuevas noticias de anime por ello suscríbete y activa la campanita para estar siempre al tanto de estos animes sobre todo de darling in the franks que cada vez nos va dejando más pistas como la que vamos a comentar ahora mismo así que una vez dicho esto empezamos con el vídeo por eso, chicos, de que Dalin y The frank justamente nos acaban de sacar una nueva figura de anime, la cual proviene de Zero Two. La verdad, es que cada vez, sinceramente, van sacando más figuras constantemente correspondiente a como lo hacían anteriormente. Para lo cual, quiere decir de que no están dando indirectas de que en 2022 puede venirse algo. Quién sabe, porque dijeron que en 2021 iba a ocurrir algo con Dalin de frank Si vimos bastantes movimientos durante el año, y justamente eh, ahora mismo están sacando bastantes cosas, las cuales la mayoría también se estrenan en 2022. Cosa que esto, obviamente, puede llamar la atención como diciendo de que dentro de poco, a lo mejor, está por venir. Algo de Darlene de Franks, y sobre todo porque no paran de sacar contenido de Zero Two, que es la principal de todas. En, esta, en estas indirectas que nos están mostrando, el caso, chicos, es que esta vez os salgo algo más curioso y es esto que veis aquí en pantalla. La verdad, que llama un montón la atención porque, como podemos ver, es una increíble figura de Cero Chula. Cual es una pasada? Que creo que sale el 20 de julio del año que viene, no me acuerdo, creo que era por ahí. El caso es que sale más o menos a mediados de 2022, por lo cual también está bastante interesante esto que salga, creo que por julio o junio de 2022. La verdad, chicos, que es una pasada esta figura porque mirad qué diseño que tiene, o sea, qué detallada que está. Creo que valía como unos 200 dólares aproximadamente Y pues aquí podemos ver el increíble detalle que le han querido poner Después la vemos aquí de otra posición Si te das cuenta Lo que también destaca un montón de esta es que de nuevo está pues con la ropa que suele traer normal Ya sea como por ejemplo pues en los endings que nos estaban mostrando Que desde el primer momento siempre nos han querido mostrar a los de Darling de Franks Pues por así decirlo como sería en la vida real Ya por sea por ejemplo yendo pues a, a la preparatoria por, Pasando por la calle Cualquier cosa Pero cual a lo mejor también pues, es una iniciativa de a lo mejor cuál sería su intención de secuela, ya que recordemos de que la historia de Daring de Franks pues continuará, a todo el mundo y siempre ha dado unas cuantas dudas y la pregunta es ¿por qué la tienen que continuar y no pueden sacar otra historia distinta con los mismos personajes, ya sea por ejemplo en la vida real? La verdad es que esto llamaría también muchísimo la atención y sacar de ahí pues otra historia distinta, esto también sería una muy buena idea, ya que también últimamente nos están mostrando por ejemplo imágenes como trajimos en el anterior vídeo de Zero Two de figura, que era ella por ejemplo de novia aquí por ejemplo de la vida real, en los endings de los animes ya siempre no lo mostraban, así que esto también llama un montón la atención y podemos ver aquí las distintas imágenes que hay que son una verdadera pasada el detalle que tiene la ropa el diseño y aquí también chicos ver sobre todo pues el diseño que tiene eh, la calidad básicamente de la, de, de la... De la mochila, que es una verdadera pasada. Como han querido hacer aquí los detalles, como que está mucho más apretado de lo debido. Pues el, eh, el material que tiene que supongo que sea la cuero y el simple detalle que han querido poner aquí, o sea, literalmente esto tiene una calidad brutalísima. Como, que, como han querido hacer que destaquen la, el sombreado, pues el que ha estado manipulado y todo, de verdad que es una verdadera pasada. Pero, cual, sinceramente, chicos, de verdad que estas cosas son las que llaman sobre todo mucho la atención acerca de Dallin de Franks y por pues, su posible continuación, destacando un poco hacia dónde quieren encaminarlo. Pero, una continuación del anime, tal cual, secuela. Dudo mucho que vaya a salir, ya que el final era como un poco distinto. Y dudo que vayan a querer hacer un spin-off de lo mismo, pero desde el punto de vista de Zero Two, estaría chulo, sí, pero si buscamos algo más distinto. Yo creo que lo que buscarían sobre todo sería sacar una continuación del anime, la cual pues en la vida real podría ser una solución, ya que siempre les ha llamado la atención en este anime desde un primer momento. Y también chicos, cabe destacar de que, claro, si quieren sacar otra historia de Zero Chu pueden sacarlo perfectamente en OVAS o simplemente en una película, en la cual podrían resumir todo lo posible de Zero Chu, ya que tienen en cuenta de que en el anime en la mayor parte de este ha estado siempre con giro, por lo cual un anime solo para ella en spin-off no tendría mucho sentido, sino que más bien sería OVAS o una película, para hacer un poco resumen de todo su apartado sin giro o... Algunas partes con giro, por lo cual, chicos, de verdad que esto es lo que os estaba mostrando, la cual pues llama muchísimo la atención. Esta figura de anime, pues, supongo que saldrá en las páginas que nosotros conocemos, como a Miami también Mega Otaku, que es una que solemos sponsorizar en el canal, y estas típicas páginas que por pues, nosotros conocemos de figuras de anime. Pero seguramente que la Mega Otaku también lo tenga, la que la hemos hablado varias veces en el canal y que está bastante bien, pues en esta también seguramente podéis comprarlo. El caso, chicos, es que estemos muy atentos porque cada vez van sacando y va haciendo más movimientos acerca de Dalin de Franks, Pero lo cual, si es que en este canal siempre es los primeros y los más eh, siempre más atentos en este tipo de noticias sobre todo de Darling de Franks que os interesa muchísimo pero el si queréis saber más acerca de Darling de Franks o de cualquier otro anime en este canal siempre sois los mejores y los primeros informados espero que os haya gustado el vídeo suscríbete y activa la campanita para estar siempre al tanto de más noticias de anime un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego